Aldo, esto me hace acordar a mí que cuando detuvieron a General Pinochet en Londres, yo cambié la letra de la canción nacional. Hice una letra a mi pinta, tratando un poco de cobarde a los militares porque no lo habían defendido ni lo defendían en ese momento para traerlo. Y la letra me quedó la raja, me quedó estupenda. Sin insultar a nadie, no, 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 pero una letra muy, muy sentimental. La canté, me fui frente ahí a Bulnes, no es Bulnes la calle, ¿cómo se llama esta calle que está? Donde están las oficinas de los militares, están las oficinas de los generales ahí en el centro, cerca de la Moneda. Me fui con cuatro o cinco personas, éramos poquito, y canté la canción nacional frente a la puerta de ellos. Ok. Llamada telefónica en ese instante a Cortés Villa, que tenía que ver con la Fundación Pinochet. Le dijo, oye, de parte de Belisario Velasco. Me acabo de ver la televisión que la Marisa Maldonado está cantando la canción nacional, pero con no está cantando la canción nacional. Ella le cambió la letra. Advertencia. La próxima vez va a tener consecuencias. Me lo dijeron, pero yo era porfiado, en un evento masivo que se hizo justamente para reclamar por qué se habían llevado a don Augusto Pinochet, por qué lo tenían detenido, volví a cantar la canción así. Y ahí fue la cosa bastante más complicada, en el sentido que se llamaron de nuevo a porque esto había sido organizado por la Fundación, y esta es la última vez que vamos a permitir que lo haga, porque la próxima se la vamos a tener, porque va contra la ley. Ella no puede hacer esto con la canción nacional. Supuesto. Está estropeando la canción nacional, la está humillando la canción nacional. Y por lo tanto, esperamos por la ley y vamos a cumplir. ¡No vamos a meter presa! Ahí me asusté. Ahí ya no la canté más, ya me quedé calladita y la canté como era. Porque la segunda, una tercera amenaza no iba a venir. Me iban a encanar. Si mi Bueno, hay pregunta es, pues mi pregunta es justamente eso. Si no se puede cambiar la letra y no se puede hacer esto, ¿cómo un individuo se la va a llevar pelada